Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hola, quiero comunicarle a la sociedad en general y a la comunidad universitaria sobre la situación que se ha presentado el 25 de abril en adelante en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Inicialmente se han reportado dos casos y a partir de ese reporte de esos dos casos hemos activado el protocolo que indica la Secretaría de Salud para los brotes de varicela. En ese sentido, a los dos estudiantes se enviaron a aislamiento preventivo y en la medida en que fueron apareciendo otros casos, eh, e igualmente se fueron aislando. Dado que el nivel de contagio eh, aumentó, la facultad, en un consejo de facultad ampliado con coordinadores, Tomó en el día de ayer la decisión, en acompañamiento con la Secretaría de Salud, de eh, mandar aislamiento preventivo a los estudiantes por 15 días. La idea es cortar la cadena de contagio, pero hasta el momento eh, ningún profesor ni ningún miembro del personal administrativo ha reportado estar contagiado. Así que las actividades académicas en lo que respecta a los profesores se seguirán prestando igualmente que las actividades administrativas. Se han tomado, eh, de acuerdo al protocolo, algunas medidas como eh, lavado de manos, uso de tapabocas e igualmente en estos próximos días se estará desinfectando los espacios de la facultad en la idea de prevenir posibles futuros contagios. Sabemos que esta no es una situación que viva solamente la Universidad del Cauca, también la están viviendo otras instituciones educativas y queremos dar un parte de, de tranquilidad y no generar pánico porque eh, la universidad está enterada de lo que está sucediendo, se está acompañando de la Secretaría de Salud y estamos buscando ver cómo evoluciona eh, la situación para tomar unas nuevas medidas. Por lo pronto, el brote que se ha dado en la facultad lo estamos buscando aislar y ojalá no se sigan presentando nuevos casos a fin de que podamos seguir con nuestra actividad académica. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.